En el municipio de Rayón, el senador Ricardo Moreno Bastida, el diputado federal Arturo Hernández Tapia, así como el alcalde Leonel González Talavera, tomaron protesta quienes integran los cuatro seccionales de Morena dentro del municipio. ¡Sí, protesto! Si así no lo hicieren, que el pueblo se los demande. Ahí, el senador Ricardo Moreno Bastida y el diputado Arturo Hernández Tapia invitaron a quienes representan estos seccionales a servir, escuchar y atender las demandas de la ciudadanía, apegados a los ideales que representa el partido de Morena dentro de Rayón. No se trata de llegar al poder para hacer lo mismo que los demás. Para eso no luchamos. Nosotros luchamos para hacer una transformación, un cambio. Un cambio que se expresa en un cambio de régimen primero. En la cuarta transformación, los servidores públicos son eso. Servidores públicos, servidores de la gente. No son ni dioses ni intocables. Tienen la misma responsabilidad que todas y todos nosotros. Nos comprometimos a ser diferentes y debemos demostrarlos en los hechos para que entre todos sigamos haciendo historia. Por su parte, el alcalde Leonel González Talavera convocó a los integrantes a realizar acciones de unidad entre sociedad y servidores públicos. Que hagan un esfuerzo, que hagan un trabajo donde a los ciudadanos se les invite a que practiquemos la unidad y sobre todo se les invite a que este movimiento que ha crecido tan arduamente lo sigamos conservando en beneficio de la sociedad, en beneficio de la cuarta transformación. También se realizó la apertura de la oficina del Comité Promotor Municipal. TV Urbana Noticias.